Hello guys, good morning, buenos días. Hi Alejandro, good morning. Hello. Are you okay? Are you doing good? Yes. Okay, let's begin. For the class today, we will continue to study the third conditional that we were studying yesterday because I know, we know it is quite complex and we need to go over it. So for that, let me share my screen and share my activities. Wait a minute. Hoy vamos a continuar trabajando en el tercer condicional y dentro de unas clases vamos a revisar los otros tres que ya habíamos trabajado. El tercer condicional es el más complejo, pero con práctica lo podemos entender. Entonces, yo les había dicho que, bueno, ayer habíamos hablado entonces de los usos y de la estructura que tiene el tercer condicional. Vamos a continuar entonces trabajando en él para que nos quede más claro. So, let's start. I repeat that the third conditional is used to talk about impossible actions in the past. They are impossible because they happened in the past and we cannot change them. They already happened. Utilizamos entonces el tercer condicional para hablar de acciones imposibles. Son acciones imposibles porque ya sucedieron. Entonces, son cosas que ya pasaron y que no podemos cambiar. So, we say that we use the third conditional to talk about actions that happened in the past and we cannot change. Son acciones entonces hipotéticas. Yo me estoy imaginando el resultado de lo que habría podido pasar si yo hubiera cambiado algo en el pasado. Entonces, tenemos la estructura. Les recuerdo la estructura, que es el if más el had. Y un verbo que está en participio pasado. Cualquier verbo. Entonces recordemos que si estamos hablando de un verbo regular, agregamos ed y si no, el verbo cambia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el verbo talk, decimos talked. Siempre. El verbo que va right after had, el verbo que está después de had, debe ir en participio pasado. Y la consecuencia entonces siempre debe ir con la estructura would have, que habíamos dicho ayer que significa habría. Y ese habría, ese would have, también está seguido de un verbo en participio pasado. I would have, I don't know, any verb. Yo habría sido mejor. I will give you more examples. Entonces siempre if acompañado del had y la consecuencia con el would have, con el habría. Ambos entonces, had y would have, van acompañados de un verbo en past participle, en pasado participio. Let me give you more examples.
an accident because he wasn't careful. Él tuvo un accidente porque él no fue cuidadoso. Hi, Álvaro, good morning. Entonces, si él hubiera sido cuidadoso, él no habría tenido ese accidente. So we say in English. If he had been more careful, si él hubiera sido más cuidadoso, él no habría, wouldn't have, él no habría tenido un accidente. Bob didn't pass the test because he didn't study hard. Él no pasó el test porque él no estudió duro. Si él hubiera estudiado duro, él habría pasado el examen. So we say, if Bob had studied harder, he wouldn't have failed the test. Si él hubiera, de nuevo el verbo estudiar en pasado, estudiado más duro, él no habría, he wouldn't have, él no habría pasado, él no habría fallado en el test. Sarah needed dental fillings because she didn't brush her teeth frequently. Ella necesitaba rellenos dentales. Ella necesitó rellenos dentales porque ella no se cepilló sus dientes o no se cepillaba sus dientes frecuentemente. Sarah wouldn't have needed fillings if she had brushed her teeth more frequently. Ella no habría necesitado rellenos si ella hubiera cepillado sus dientes más frecuentemente. Entonces, en este caso, en esta frase, tenemos primero la consecuencia con el would have, negative, y en la segunda parte tenemos la causa, el if. Les decía entonces ayer que no importa si está primero la consecuencia o la causa, la estructura del tercer condicional sigue siendo la misma. Si estoy mencionando primero la consecuencia, hablo con would have. Y si estoy mencionando primero el if, es decir, la causa, ese if siempre debe ir acompañado del hubiera, del had. Y si menciono primero entonces la consecuencia, aquí, en medio de la frase, después de feelings, no debe haber una coma. En cambio, si menciono primero el if, la causa, después de esa causa debe haber una coma en inglés. Peter speaks Spanish because he took lessons. Él habla español porque él tomó lecciones. Peter wouldn't have learned Spanish if he hadn't taken lessons. Él no habría aprendido español si él no hubiera tomado lecciones. Brianna bought a fancy car because she saved money. Ella compró un carro lujoso porque ella ahorró dinero, ella guardó dinero. If Brianna hadn't saved money, she couldn't have bought a fancy car. Si ella no hubiera guardado dinero, ella no podría haber comprado a fancy car. Aquí no tenemos would have, aquí tenemos could have. En vez de utilizar el would, el auxiliar condicional que venimos estudiando hasta ahora, podemos utilizar otro tipo de condicional. Tenemos varias opciones. Tenemos would, tenemos could, que significa podría. Tenemos el should, que también lo habíamos estudiado en algunas clases, que significa debería. Y bueno, son básicamente esos tres, aunque también podríamos utilizar otro tipo de condicionales, como el may, el might, el podría. Pero el más usual es el would, el habría. Y si ese have está acompañado del could, por ejemplo, la frase que tengo sigue siendo condicional. Pero el sentido cambia un poco. Si digo, en vez de would have, could have, estoy diciendo pudo haber comprado o sí, podría haber comprado. Entonces el mensaje de esta frase es, si ella no hubiera guardado dinero, ella no podría haber comprado a fancy car.
Entonces, could en este caso significa podría. Pero bueno, tengamos muy en cuenta que en la mayoría de los casos siempre utilizo, casi siempre utilizo el would, el habría, el would have. Aquí tenemos entonces otro ejemplo. Mark and his son went fishing because it didn't rain. Ellos se fueron a pescar porque no llovió. If it had rained, si hubiera llovido, Mark and his son wouldn't have gone fishing. Mark y su hijo no se habrían ido a pescar. The structure is the same. We are using would. Estamos utilizando el would. Y el have y los verbos en participio pasado. So, the same. Ron was arrested because he was caught shoplifting. Él fue arrestado porque él fue agarrado, lo pillaron. Lo pillaron cogiendo cosas o robando cosas de la tienda. Ron wouldn't have. Él no habría sido arrestado, me faltó el sido. Si él. Wait a minute. Él no habría sido arrestado si él no hubiera sido atrapado robando, shoplifting. El verbo lift significa levantar. Y shop, you know, shop significa tienda. Entonces, shoplifting es un término que se utiliza cuando las personas agarran cosas del supermercado y las roban. Fred put on weight because he ate too much. Fred subió de peso, ganó peso, porque él comió demasiado. Fred wouldn't have put on weight if he hadn't eaten too much. El verbo put, el verbo poner, en presente, en pasado y en participio pasado tiene la misma forma y la misma pronunciación. Entonces decimos lo mismo, en presente y en participio pasado. Fred no habría ganado peso si él no hubiera comido tanto. Tara is alone on her birthday because she argued with all her friends. Ella peleó con todos sus amigos. Si ella no hubiera peleado, if she hadn't argued with all her friends, ella no habría estado. Sola en su cumpleaños. She wouldn't have been alone on her birthday. Muy bien. Wait a minute. Let's continue to practice. Yeah, not this one. Wait a minute. Sorry. Muy bien. Bueno, aquí a la derecha tenemos varias frases. Algunas empiezan por el, bueno, la mayoría de hecho. La mayoría empiezan por el would have, por la consecuencia, y una de ellas empieza por la causa. Entonces, la primera dice, ¿me habrías ayudado? Would you have helped me? This one here. Y la causa es, o el, la parte, la cláusula del if es, si yo te lo hubiera pedido, entonces como decimos, si yo te lo hubiera pedido. If I had asked you, if I had asked you, I did ask you. ¿Cuál podría ser la más apropiada? Yes, muy bien. B.
Si yo, muy bien Alejandro, si yo te lo hubiera pedido, if I would have sold the bike, yo no habría vendido la bicicleta. Si tú me hubieras contado que tú lo querías, que tú la querías. Si tú me hubieras contado. So what do we say? If you had told me you wanted it, if told me you wanted it, if you hadn't wanted it. Yes. Si tú me hubieras contado que la querías, if you had told me you wanted it. Yes, very good. Alex wouldn't have missed the train. Alex no habría perdido el tren. Si él hubiera chequeado, hubiera visto a tiempo la hora, el tiempo, la hora. Entonces, we say if he has checked the time, if he checked the time, or if he had checked the time. Yes, sí, muy bien. Si él hubiera revisado el tiempo. The cake wouldn't have been so delicious. El cake, el pastel, no habría estado tan delicioso si tú no hubieras usado buenos ingredientes. So, the right option is, if you hadn't used good ingredients, if you had used good ingredients, or if you used good ingredients. We say, if you hadn't used good ingredients. Muy bien, sí, es la, muy bien, bien. Muy bien, claro. And finally, if the weather had been better, si el clima hubiera estado mejor, nosotros habríamos ido a caminar. We would go for a walk, we would walk today, or we would have gone for a walk. Nosotros habríamos ido muy bien, bien Álvaro, sí. Muy bien José, yes. Habríamos ido, we would have gone for a walk. Bueno, ahora les voy a mostrar un video en YouTube. Y en este video tenemos un diálogo en el que los participantes hablan de una fiesta, a surprise party. En el video se muestran los subtítulos. Y ellos utilizan varias frases usando el tercer condicional. Right. I think we're almost ready. I just hope everyone arrives soon so we can hide before Amy gets here. What time did you tell people to... Right. Okay. I think we're almost ready. Yo pienso que estamos casi listos. I just hope everyone arrives soon so we can hide before Amy gets here. Yo solamente espero que todo el mundo llegue pronto para que nos podamos esconder antes de que Emmy llegue. Antes de que Emmy llegue acá. I think we're almost ready. I just hope everyone arrives soon so we can hide before Amy gets here. What time did you tell people to come? ¿A qué hora le dijiste a la gente que viniera? What time did you tell people to come? About now and Amy half an hour later. But most of our friends arrive late, and Amy's usually early. Cerquita de ahora. Pero la mayoría de nuestros amigos llegan tarde y Emmy usualmente llega temprano.
okay. I told them to be on time. They'll all be here in a minute. Estará bien. Yo les dije que llegaran a tiempo. Ellos estarán aquí en un minuto. They'll all be here in a minute. Oh, hi, Amy. I bet we're the first to arrive. Apuesto que soy el primero a llegar. Hello. First for what? Primero para qué? The party, of course. The surprise party. The surprise party, la fiesta sorpresa. I came to revise it with Daisy. Nobody told me anything about a party. Yo vine a revisar un poco con Daisy. Nadie me dijo nada sobre la fiesta. They must have just forgotten. Sorry, perdón que pare, pero creo que es necesario traducirle. O si quieren verlo completo, oigan. Ellos deben haberlo olvidado. ¿Puedes revisar otro día o no? Yes, but if I had bought anything, and if I'd known, I would have worn something nicer. Yes, sí, pero yo no he traído nada. Y si hubiera sabido, and if I'd known, yo me habría puesto algo mejor, algo más bonito. Esa D que tenemos ahí antes del non es la contracción del had. Esa D puede ser sea la contracción del had o la contracción del would. Entonces, dependiendo del contexto, inferimos si es la contracción del had o la contracción del would. Let's continue. I would have worn something nicer. I'll say my presence is from both of us. And you look great. You always look great. Let's do it, shall we? Diré que mi regalo es de los dos, from both of us. Y luces bien, siempre luces bien. Bueno, entremos. Vamos, shall we? Let's go in, shall we? What are you doing here? ¿Qué están haciendo acá? What are you doing here? We're here for the party, of course. The surprise party. Well, it's not a surprise anymore, is it? Pero ya no es una sorpresa, ya no es una fiesta sorpresa. ¿Sí? ¿Isn't? What do you mean? It was a surprise party for Amy, you idiot. Well, nobody told me. I thought it was for Sophie. Nadie me dijo que era para Amy. Pensé que era para Sophie. I did tell you. If you didn't play video games at the same time as you read your texts, I definitely would have remembered if you told me. Definitivamente habría recordado si me lo hubieras dicho. I definitely would have remembered if you told me. Aquí tenemos una contracción entre el would y el have, pero esa contracción solamente se hace al hablar, no al escribir. Entonces, ese have se pronuncia como una A y una F. Entonces decimos would have. I would have remembered if you told me. Y aquí de nuevo tenemos la contracción del had, si tú me hubieras contado. Listen, it doesn't matter. I think it's really, really sweet of you to have a party for me. Escucha, no pasa nada, no importa. Yo pienso que es realmente dulce de ustedes que tengan una fiesta para mí. And I am surprised. I couldn't be more surprised. Oh, good. Happy birthday for two days ago. Thanks a lot, Daisy. And Ollie, it's a lovely surprise. It would have been even better if Alfie hadn't ruined it. Habría sido incluso mejor, it would have been even better, si Alfie no lo hubiera arruinado, if he hadn't ruined it. Bueno, ahora sí, veámoslo de nuevo, pero sin pausas, ¿ok?
Teacher, pero se escucha eco. Ah, ya quito mi audio, gracias. Thank you. Right. I think we're almost ready. I just hope everyone arrives soon so we can hide before Amy gets here. What time did you tell people to come? About now, and Amy half an hour later. But most of our friends arrive late, and Amy's usually early. It'll be okay. I told them to be on time. They'll all be here in a minute. Oh, hi, Amy. I bet we're the first to arrive. Hello. First for what? The party, of course. The surprise party. I came to revise a bit with Daisy. Nobody told me anything about a party. They must have just forgotten. You can revise another day, can't you? Yes, but I haven't brought anything. And if I'd known, I would have worn something nicer. I'll say my present is from both of us. And you look great. You always look great. Well, let's go in, shall we? What are you doing here? We're here for the party, of course. The surprise party. Well, it's not a surprise anymore, is it? What do you mean? It was a surprise party for Amy, you idiot. Oh. Well, nobody told me. I thought it was for Sophie. I did tell you. If you didn't play video games at the same time as you read your texts... I definitely would have remembered if you told me. Listen, it doesn't matter. I think it's really, really sweet of you to have a party for me. And I am surprised. I couldn't be more surprised. Oh, good. Happy birthday for 2 days ago. Thanks a lot, Daisy. And Ollie, it's a lovely surprise. It would have been even better if Alfie hadn't ruined it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Teacher, el micrófono. Thank you. I had forgotten it. Bueno, entonces, aquí tenemos varias frases, pero las frases están en desorden. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenarlas. Tenemos ya los verbos conjugados y sus auxiliares, ya está la frase, pero lo único que tenemos que hacer es encontrarle el orden. Entonces, la primera dice, si él hubiera scored es referente a la puntuación, el penalti, ellos habrían ganado the match. Entonces, we wouldn't, nosotros no, nos falta el habría. Nos falta el auxiliar para completar el habría. Entonces decimos, we wouldn't have. Nosotros no habríamos perdido la película si me fío, maquillado, lo voy a poner un poquito más. Nosotros no habríamos perdido la película si
hubieras, ahí ya está con el hubiera, aquí, you'd, if you had, or if we want to use the contraction, we say, if you'd, then, si tú hubieras estado aquí, a tiempo, on time. Y nos sobró start, the start que significa el inicio de la película, the start of the film. Si ellos, como tenemos la condición, sabemos que sigue el had. Si ellos hubieran, y sigue un verbo en participio pasado. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos sin, visto, y tenemos el verbo sentarse, sat, down. I'm lost. Wait a minute. Si ellos hubieran visto, the sign, que significa la señal. Ellos. Utilizamos la coma porque empezamos por la condición. Ellos habrían, o ellos no se habrían. Está negativo. Y el verbo en pasado. Sat down. Ellos no se habrían sentado si ellos hubieran visto la señal. If they had seen the sign. She. Ella, she. Aquí tenemos el would, entonces nos falta en have. Muy bien, ella habría, she would have. Ella habría terminado la carrera si ella no se hubiera caído. Entonces decimos, ella habría, y el verbo terminar en participio pasado, she would have finished. ¿Veis la carrera? Si ella no se hubiera, hadn't caído. Dejémoslo en fone. Si nosotros hubiéramos llevado la sombrilla, tomado la sombrilla, o si yo hubiera tomado la sombrilla, yo no me habría mojado. Mojarse se dice get wet. Y aquí está en pasado, got wet. Entonces, si yo hubiera llevado la sombrilla, mi sombrilla, yo no me habría mojado. Entonces, ¿cómo formaríamos esa frase? Si yo hubiera llevado la sombrilla, yo no me habría mojado. Mojarse se dice got. Muy bien. If I had taken my umbrella, si yo hubiera llevado, aquí tenemos la contracción con la D, muy bien. Entonces podemos decir had, o utilizamos la contracción que está arriba. Si yo hubiera llevado, had taken, mi sombrilla. Yo no habría, I wouldn't have, y el verbo mojarse en participio pasado. Yo no me habría mojado. I wouldn't have, muy bien, Jitsi. Get wet, very good. Él, no, he wouldn't, nos falta el auxiliar para decir habría. Él no se habría chocado si él hubiera parado en la red light, en la luz roja. Entonces, primero decimos
El no se habría chocado. Chocar se dice crash. Entonces, we say, él no se habría chocado. He wouldn't have crashed. Si él hubiera parado en la red light, en la luz roja. Entonces decimos, he wouldn't have, él no habría, y en vez de chocarse, crashed, él no se habría chocado. Si él hubiera, ya está contraído, if he'd, si él hubiera parado en la luz roja, at the red light. Yes, muy bien, that's right. Excelente, Jessie, muy bien, Jessica. ¿Y los otros vamos bien, sí? I hope so. Bueno, la primera dice, we wouldn't have met, nosotros no nos hubiéramos encontrado, no nos habríamos encontrado, if you hadn't invited us both to dinner that night. Si tú no nos hubieras invitado a ambos, a nosotros dos, a cenar esa noche. Si yo, y tenemos el verbo saber, lo frío que iba a estar en Londres, yo, y el verbo take, llevar ropa más calientita. Entonces decimos, si yo, y el verbo saber, estamos hablando de la condición. Entonces, ¿qué decimos? If I would have known, or if I had known. El participio pasado del verbo saber, know, es known. Y nos falta el auxiliar. ¿Qué decimos entonces? Hubiera, had, o habría, would have. Decimos hubiera, exactamente. Decimos hubiera porque estamos hablando de la condición. Si yo hubiera sabido, if I had known, o si queremos utilizar la contracción, muy bien, decimos if I'd known. If I'd known how cold it was going to be in London, yo habría llevado. El verbo llevar en participio pasado, es decir, llevado, se dice taken en inglés. Y nos falta el habría. ¿Cómo decimos entonces habría? Is it difficult? Sí, Angie, exactamente. Yo habría llevado, muy bien. Habría, recordemos que se dice would have. Yo habría llevado, I would have taken. Tú habrías disfrutado la fiesta. El verbo enjoy es un verbo regular, entonces agregamos ed. Enjoyed. Tú habrías disfrutado la fiesta. De nuevo tenemos habrías. Es la consecuencia, miren que no tenemos if. Como no tenemos if, aquí no debió haber un had. Es la consecuencia, entonces utilizamos el would have. Tú habrías, you would have. Tú habrías disfrutado, enjoyed, habrías disfrutado la fiesta. Y ahora sí, el sí, el if, como tengo un if, sé que aquí debió haber un had. Si tú hubieras sido, yo habría disfrutado la fiesta si tú hubieras sido. If you had, y el verbo if en participio pasado, if you had gone. Si tú, sí, aquí debió haber un had.
Si tú hubieras estado más tranquilo, más callado, so we say, if you had been quieter, más callado, el bebé no, él no se habría levantado. Levantarse en participio pasado es walking Entonces decimos, el bebé no se habría, no habría. Para decir no habría, entonces agregamos un not al word. The baby wouldn't have y woken Y el sí está aquí en medio de la frase, entonces se quejar no debe ir en la primera parte, sino en la segunda parte. Entonces, empezamos por la consecuencia, en la frase número 5. Yo no habría abierto el the attachment, lo que estaba junto. Yo no hubiera, no habría, yo no habría abierto the attachment si yo hubiera sabido, el verbo know, que tenía un virus. Entonces empezamos diciendo, yo no habría. Para decir yo no habría, decimos, I would not have. Muy bien. I wouldn't have opened. Very good. Yes. Excelente. Yo no habría. Y el verbo, como es regular, agregamos ed. Yo no habría abierto open the attachment si yo hubiera sabido. Entonces tenemos el verbo know, known, in past participle, sabido. Si yo hubiera sabido que tenía un virus, entonces decimos hubiera. Had. Muy bien. Had known. Yes. If I had known that it had a virus. Aquí también tenemos el if en la segunda parte de la pregunta. Esta es una pregunta. Entonces, el had debe ir, por lo tanto, en la segunda parte. Entonces empiezo con el would. Cuando vamos a hacer preguntas con el would have, el sujeto debe ir en medio del would y del have. Entonces, la pregunta es, ¿habrías ido, habrías tú ido, would have, habrías tú ido al matrimonio de Katia si ella te hubiera invitado? Entonces, empezamos por el would. Seguimos con el sujeto, que es you, luego el have. Y ahora sí, el verbo en participio pasado. El participio pasado del verbo go es gone. Muy bien, sí, excelente. Would you have gone? Yes, very good. Sí, Álvaro, muy bien. ¿Habrías tú ido? Would you have gone to Katia's wedding? Si ella te hubiera invitado. Esta sí está más fácil. If she. El verbo invite es regular, entonces solamente agregamos de en pasado. Entonces decimos, si ella te hubiera invitado, ¿cómo decimos si ella te hubiera invitado? Exacto. If she had invited Entonces, let's take into account that when we ask questions using would and have, the pronoun or the subject of the sentence must be in the middle. El sujeto debe ir entonces en medio del would y del have si hacemos preguntas. Muy bien. Exacto. Had invited. Muy bien, Jesse. Bueno, estábamos en these examples. Now you can see, I don't know if you can see. If you can see, está muy pequeñito. Bueno, I don't know if you understand what it is here. Si yo hubiera estudiado más duro,
yo habría pasado mis exámenes. Bueno, entonces tenemos la frase, si yo hubiera estudiado más duro, sí. Si yo hubiera estudiado más duro, habría pasado mis exámenes. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir la frase que tenemos aquí a una pregunta. Entonces, la pregunta sería, ¿habría pasado mis exámenes si hubiera estudiado duro? Entonces, diríamos, ¿would I? ¿Or would you? Si queremos hacer la pregunta con tú, ¿would you have? Y el verbo pasar. ¿Habrías tú pasado tus exámenes o habría yo pasado mis exámenes? Si yo, o si tú, estamos haciendo la pregunta con tú, si tú hubieras estudiado duro, if you had studied harder, ¿habrías tú, si tú hubieras estudiado duro? Es sencillo. Aquí tenemos, ellos no habrían tenido el accidente si ellos had driven, si ellos hubieran conducido más cuidadosamente. Entonces la pregunta sería, ¿habrían ellos tenido el accidente si hubieran conducido más cuidadosamente? Entonces diríamos, ¿habrían ellos habrían ellos y el verbo tener en participio pasado tenido would they have had the accident si ellos hubieran conducido if they had driven more carefully. ¿Hubieran ellos tenido el accidente si hubieran conducido más cuidadosamente? Si yo hubiera guardado dinero, mi dinero, yo habría comprado mi nuevo computador. Entonces, para preguntar, diríamos, ¿habrías tú? Would you have? ¿Habrías tú comprado, bought, tu nuevo computador? Si tú hubieras guardado dinero, if you had, money, si tuvieras guardado dinero. Muy bien. Y vamos a hacer la última, because I think that it's enough. You've had enough practice. Si nosotros hubiéramos sabido que tú estabas en el hospital, nosotros te habríamos visitado, habríamos venido a visitarte. Entonces, preguntaríamos, habríamos, de nuevo, habríamos venido a visitarte si hubiéramos sabido, habríamos, entonces decimos, would we have, el verbo come es igual en participio pasado, would we have come to visit you, habríamos venido a visitarte. Si hubiéramos sabido, decimos entonces, if we had known, habríamos venido a visitarte si hubiéramos sabido, or we have come to visit you if we had known. Muy bien, pienso que ya está claro que cuando hacemos preguntas con el would have, el sujeto va en medio de la oración. Les voy a mostrar los últimos ejemplos que teníamos.
Y ella, ella habría estado más feliz si ella no se hubiera casado con él. She'd have been happier if she had not married him. Si no hubiera llovido, nosotros podríamos haber ido aquí, en vez del would tenemos could. También podríamos decir el would, utilizar el would diciendo habríamos ido. Ella no habría cogido the sack, got the sack, if she hadn't been late so often. Si ella no hubiera estado tarde tan a menudo. ¿Qué habrías hecho? What would you have done? Si yo no te hubiera recogido en el aeropuerto. If I had not picked you up at the airport. Y yo podría haber llamado Bob si yo no hubiera perdido su número. Aquí de nuevo, en vez del word, tenemos could, porque could es otro condicional. Bueno, guys. I think that is enough practice. I think the third conditional is clear for you. No sé si haya preguntas. Si aún no está claro. ¿Puede decir la última oración que ustedes formó? Sí. La última dice, yo podría haber llamado, I could have called, el verbo call, llamar, en pasado called. Yo podría haber llamado Bob si yo no hubiera, if I had not, si yo no hubiera perdido su número. Y el verbo perder en pasado, perdido, lost, si yo no hubiera perdido. If I hadn't lost his number, su número. Okay, bueno. Thank you. Entonces recordemos que podemos utilizar el would o podemos utilizar cualquier otro condicional. El could, el may, el might, que ambos significan podría, may y might. Y que para ambos auxiliares, el would y el had, tenemos la contracción de, apóstrofe de. Dependiendo del contexto, yo me doy cuenta cuál de los dos, la contracción de cuál de los dos es. Y ya, y eso es todo por hoy. So if you don't have any questions, thank you so much. Muchas gracias a todos. Okay, have a good day, you too. Bye bye, Jose. Bueno, Dayana. Bye bye, thank you.